Hello, good evening. How are you today? Hello, Yanni. Hello, teacher. Hello, how are you today? Welcome, Jesse. Welcome, Danny. Welcome, Tati. Jessica, Margarita, Adelaida, Gladys. It's a pleasure to have you here. Today is Tuesday, so this is our last week for the module 2. So this week we are going to conclude the section number 5 of your platform. So I want to show you where we are. So let me show you by expanding this and sharing my screen. Okay, here we are now at the 5.5 lesson objective that says by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Como ustedes saben, voy a hacer esta parte en español para que quede un poco más clara, ¿verdad? Como ustedes saben, en un idioma la entonación es importante, de igual manera que la puntuación. Nada más que la puntuación nos sirve pues en los documentos escritos, ¿verdad? En cambio, la entonación es convertir esos elementos de puntuación en el lenguaje, ¿verdad? Hablado. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo digo, ¿cómo estás? Y la otra persona dice, bien. Y yo le digo, me alegro. Es como que, con qué sarcasmo me lo dijo, ¿verdad? Es como que estaba esperando que le dijera que estaba mal. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, la entonación de cómo decimos las cosas puede cambiar mucho un significado, ¿verdad? O una interpretación de lo que estoy tratando de decir. So, this class is in order that you can find the intonation rising, que es la creciente, y falling, ¿verdad? O decreciente. Es decir, cuando incrementamos el tono y cuando lo bajamos. Sobre todo en las preguntas y respuestas con interrogativas, pero sobre todo aquellas con WH, ¿verdad? Que la WH dijimos que eran what, who, where, when, why, which, whom, ¿verdad? Incluso pueden ser how many, how old, I mean, yeah, how many, how old, how much. Okay, so the rising and falling in here in the video is showed and expressed by the rising. You have an arrow that is up, and the falling, there's an arrow that is down. Okay, para la entonación alta, utilizamos una flecha que está hacia arriba. Y para la entonación decreciente usamos una flecha que está hacia abajo. Okay, so this is one part of the class. And in the other part, we have the knowledge check. In the knowledge check says, listen and practice. Notice the information of yes, no, and WH questions and select the correct intonation. So, in here you have to play and listen to the audio, and then after you listen to the audio, you have to choose an option. For example, here, are you wearing a coat? And then you have to choose if it's falling, decreciente, or rising, ¿verdad? Creciente. Y de igual manera aquí, ¿verdad? What time is it? Is it midnight? Entonces ahí ustedes van a poder escuchar la entonación de la persona que lo dice, por eso es importante que escuchen, ¿verdad? El audio para poder, porque en todos los casos es opción falling, decreciente, o rising, ¿verdad? Okay, the next part, it's about present continuous with WH questions. Si no logramos abordar esto en esta clase, pues, al menos lo queremos iniciar y lo concluiríamos el día de mañana, ¿verdad? Para tener muy claro cómo hacemos las present continuous WH questions
But in the platform, you have this video that you can watch several times for you to practice. And then after we finish, we are going to have the knowledge check. In the knowledge check, you need to answer answer the question regarding to the pictures. What is happening with Victoria in Los Angeles at 4 a.m.? What is happening with Marcos in Mexico City at 6 a.m.? What is happening with Sue and Tom in New York City at 7 a.m.? What happened with Celia in Brasilia at 9 a.m.? What are doing Jaime, James, and Anne in London at noon? And what's doing Andre in Moscow at 3 p.m.? So that's the exercise about. It has to do with explaining what these people is doing. So the traditional question is, what's Marcos wearing, for example? Who's having breakfast? What's Celia wearing? Si recuerdan, dijimos que wearing era llevar puesto, ¿verdad? Algo sobre nuestro cuerpo, la ropa, los accesorios. Why are James and Anne having lunch? Maybe because it's noon. Where is Andre working? Okay. So you send the answer. Okay, I'm going to stop sharing the platform, and then I will go to the presentation that I have prepared for you for tonight. So let me see, sorry, let me share with you first. Okay, perfect. Here it's, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla todos y todas? Yes, teacher. Okay, perfect. So it says raising and falling intonation. One, it's the grammatical function and how you can identify them. For example, in WH questions, it's a falling intonation. Where are you from? Entonces, aquí tenemos un where. Where are you from? Rising. In las yes, no questions, tenemos, have you finished? Es a finished tiende a incrementar, ¿verdad? En los statements, ¿verdad? Vean la flechita hacia dónde va. Es una falling intonation. She lives in a house in a small village. Vea, entonces el negrito es el que sufre algún nivel de fuerza o incremento, ¿verdad? Where are you from? Pero cuando ya llegó el from, lo bajo. Have you finished? Finished? Incrementa, ¿verdad? She lives in a house in a small village. En el falling intonation, vea con los imperativos. ¿Cuáles son los imperativos? Aquellos en los cuales yo doy como una orden, ¿verdad? Como siéntese, póngase de pie, vaya, abra la puerta, cierre la puerta. En este caso, sit down, put it on the table. El put y el on suben un poquito el tono, pero el resto baja. Put it on the table. En el caso de las listas, ¿verdad? Es raising, raising, raising and falling at the end. En este caso, todas son incrementales y al final baja. Vean acá. I need a pen. Vean la flechita incrementada. A pencil and some paper. ¿Verdad? En el paper ya baja. Yo sé que esto es un poquito tricky, a veces un poquito complicado de entenderlo o más bien de practicarlo cuando uno lo está hablando, pero es importante, ¿verdad? So, let me show you this, okay? La clave es, para las yes, no questions, tenemos un rising tone, un tono incremental. Para las WH questions, es un falling tone, o sea, un tono decreciente. Las tag questions, falling tone. Y las tag questions chat, y tenemos las chat y las check, raising tone. Ya les voy a explicar cuáles son esas tag questions. Por ejemplo, acá, veamos aquí. Tenemos un rising intonation.
And yes, no questions. Vean, esta es una pregunta de sí o no. Are you feeling better? Are you feeling better? ¿Te estás sintiendo mejor? Ahí las posibles respuestas son sí o no, ¿verdad? Entonces, are you feeling better? En el better incrementa un poquito. Una tag question is when it's when we expect a negative answer or tags intending as a genuine yes, no answer. Por ejemplo, las preguntas, las famosas tag es cuando decimos algo en negativo o esperamos más bien una respuesta en negativo, ¿verdad? Que se entienda y se puede interpretar como que es una pregunta de sí o no. Por ejemplo, si se fijan es más informal porque incluso no lleva el do como auxiliar al inicio, sino que dice you like chocolate, don't you? ¿Verdad? ¿Te gusta el chocolate o no? Ese don't you es o no. Primero le afirmo, ¿verdad? Y luego le digo o no, esperando que me diga no. You like chocolate, don't you? You have left the door open, haven't you? ¿Dejaste la puerta abierta o no? Ese haven't you o no. He usually arrives at noon, doesn't he? Doesn't he? Él usualmente llega al mediodía. O no, ¿verdad? O no, doesn't he? Veamos acá. Statements to encourage the listener. Cuando hacemos como oraciones para animar a quien lo escucha. Come on, you can make it. Es como vamos, si lo podés hacer, si vos podés, ¿verdad? En español. Dale, vos podés. Come on, you can make it. Come on, it won't take a minute. Vamos, como hacerlo, no te va a tomar ni un minuto, ¿verdad? Es rapidito. Come on, it won't take a minute. Las yes, no questions, vean, acá tenemos, en las yes, no questions, in statement. He or she is gone. Pero aquí es una pregunta, ¿verdad? Y vea que también es un poco informal. Debería de ser, is he gone? Or is she gone? Pero aquí se le dice, he's gone. Luego, cuando vamos a completar oraciones incompletas, ¿verdad? Que el speaker supone que, o se supone que debería continuar, ¿verdad? Pero ya no continúa. Como cuando en español decimos, yo solo te digo. Te digo que, ¿verdad? Lo que ya veníamos hablando. If you wait here, es como, si usted espera aquí, ¿verdad? Pero no le puedo decir que sigue, ¿verdad? Lo van a atender, no lo van a atender. If you wait here, well, if you're going to play, y queda como en suspenso. Bueno, eso es un poco para explicar qué son cada cosa, pero veamos aquí. En las yes, no questions, entonces, al final, ¿cómo lo hacemos? Is his name Juan? ¿Verdad? En las yes, no questions, vea, el tono se mantiene, pero al final incrementa. Is his name Juan? Hago énfasis, ¿verdad? Is she from China? Is he the teacher? Is class at 9? Vea, al final hago el énfasis. Pero, ¿qué pasa con las WH questions? Es como que si el tono casi que se mantiene, pero al final hay un leve incremento. Sin embargo, al inicio, en la WH, sí se hace un poquito de entonación para que se entienda que es pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, what his name? Name, ahí el name va incrementado, ¿verdad? Pero el what lleva ya implícito el sonido de pregunta. Where is he from? El from va más destacado que el resto de las frases en la oración. Who is the teacher? Ese teacher va incremental. When does the class start? Start. La palabra start suena más, ¿verdad? Y no perdemos, ¿verdad? El tono de pregunta. Claro, cuando ya estamos hablando va a ser bien difícil que usted esté midiendo y a dónde voy a incrementar la voz. Más bien, lo que busca este ejercicio del intonation es que usted aprenda
a que si está afirmando algo y quiere enfatizar en la respuesta, hacerlo de la manera correcta. De igual manera, si usted está haciendo una pregunta, if you're asking a question, that you give the proper intonation, right? En español nos pasa, ¿verdad? Que no usamos mucho y decimos, ¿y cómo te llamas? Así. En lugar de decir, ¿y cuál es tu nombre? ¿Verdad? A darle un poquito más de énfasis. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Sino que, ¿cómo te llamas? Así, bien plain, ¿verdad? Como que fuera esta línea recta. ¿Y cómo te llamas? En cambio, en inglés no, ¿verdad? En inglés tenemos que decir, what's your name? Ese name hace énfasis que lo que quiero saber es su nombre. Where's she from? Ahí lo que estoy diciendo es, quiero saber de dónde eres. Entonces, el from, de dónde, es mi falling intonation. Who is the teacher? Lo que estoy interesada en saber es quién es la profesora o el profesor, ¿verdad? When the class start? Me interesa saber el inicio, cuándo inicia. Entonces, en este caso, en las WH, lleva al final, ¿verdad?, cierta entonación. Vamos a ver acá el siguiente ejercicio. Cuando hacemos declarative statement, si se fija, se mantiene. Y al final, en la última frase, también se entona un poco más alto. Vean, esa curva, ¿verdad? Hacia arriba implica un incremento en el tono de voz. Por ejemplo, un statement, un declarative statement, o una oración afirmativa, por decirlo así, es cuando yo digo, I'm going home, ¿verdad? Ya me voy a la casa. ¿Para dónde voy? A la casa. I'm going home. WH questions. Who will help? Who will help? ¿Quién me va a ayudar? ¿O quién va a ayudar? Where are you going? El going recibe mayor fuerza de voz. En las exclamaciones. How beautiful. Ese beautiful va más incrementado que el resto. What a nice day. Day. En los imperativos, get out, el out. Turn the lights on, el on va a incrementar en relación al resto de las frases. Y las question tags, que eran las que ya les explicaba antes, cuando usted espera una respuesta de no, una respuesta de sí implícita, ¿verdad? For example, the car is ready, isn't it? El carro está listo o no, ¿verdad? The car is ready. Isn't it? Okay, very good. So that's about the intonation. So, vea acá. The change in pitch, rising or falling. Yes, no questions, use rising intonation. Al final. WH questions, use falling intonation. Acá lo ponen como abajo, vea. Sin embargo, en el otro ejemplo vimos que estaba arriba. Aquí al final lo que trata de hacer mención es que usted lo puede mantener todo, ¿verdad? Pero tiene que hacer siempre la entonación de la pregunta, ¿verdad? Statements using falling intonation. Y aquí está la flechita, ¿verdad? De cómo sigue la entonación. For example, en la yes no question, did you lock the door? Vea, todo lo demás se mantiene como una línea recta. Did you lock the door? Y lleva el énfasis en el question mark. Por ejemplo aquí, what time does the bus arrive? Pero el arrive lleva siempre una tendencia, aunque aquí la flechita dice que es abajo, pero siempre lleva una tendencia hacia arriba porque queremos enfatizar que es una pregunta. What time does the bus arrive? Los statements using falling intonation is like, I like chocolate. I like, aquí en este caso, el rising va acá. I like chocolate. Ya un poquito baja. Choice questions. Do you like fall or spring? ¿Verdad? Aquí en el fall, incrementa. Or spring, baja. Entonces, simplificando todo esto, en conclusión, cuando para que no se confundan, cuando es una pregunta
ya enfocándonos un poco más en los ejercicios de la plataforma. Cuando ustedes están respondiendo o haciendo una pregunta con el verbo to be, siempre, siempre va incremental, ¿verdad? Cuando están haciendo una pregunta con la WH, lleva casi que línea recta de entonación en todo, pero en el doing, si bien es cierto, baja doing, pero siempre tienen que hacer la entonación de la pregunta. Eso sí no lo deben olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, is she getting up? Getting up, ahí ya subió. Is she getting up? El is she se oye suave. Is she getting up? Are they sleeping? El sleeping va un poco más incrementado que el resto de las otras palabras. Vean acá. What is she doing? ¿Verdad? El doing, si bien es cierto, baja un poquito, pero tienen que hacerle siempre la entonación de pregunta. What are they doing? El doing tiende a bajar en relación al resto de pronunciaciones que hago, pero siempre con la entonación correcta de pregunta. Veamos acá. Esa está un poquito chiquita. Vamos a ver si así se ve mejor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para no confundirnos es saber que cuando estamos haciendo preguntas con verbo to be, inicial es, dijimos, rising al final. Y cuando estamos haciendo WH es falling al final, ¿verdad? Entonces significa que se mantiene como en línea recta y al final aquí decreciente. En cambio, esta se mantiene en línea recta, pero aquí en la última frase se acentúa, digamos, un poco más o se incrementa el tono de cómo lo decimos. Por ejemplo, are you going to the shops? Where are you going? Where are you going? El going se oye como más suave, pero siempre lleva la entonación de pregunta. No sé si hay consultas hasta acá. Porque yo sé que se va a oír un poco raro, pero sí me gustaría que le quitaran el mute y vamos a tratar de hacer estas repeticiones juntos para que puedan tratar de hacer la entonación correcta. Entonces, al final, concluyendo de todos los ejemplos que hemos visto, si es pregunta con el verbo to be al inicio, ¿verdad? La última palabra lleva un incremento en la entonación, ¿verdad? Y cuando estamos iniciando con WH word, al final se oye más suave, ¿verdad? La última palabra, pero siempre lleva la entonación de pregunta. Ok, repitamos. Are you going to the shops? Are you going to the shop? To the shop? Ajá, muy bien. Where are you going? 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 Muy bien. Entonces, si se fijan, el where resalta más que el going, ¿verdad? Porque me interesa saber a dónde, ¿verdad? Where are you going? Ok, vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer la siguiente. Ese show, quiero explicar este show porque este es algo nuevo. Ese show... Es un modal auxiliary, es un auxiliar modal que sirve para decir, por ejemplo, puedo, como para pedir permiso, ¿verdad? ¿Puedo abrir la ventana? Entonces, vamos a tomarlo como que fuese también to be, ¿verdad? Entonces, la palabra window va a recibir más entonación que el resto. Hagamos el ejercicio. Shall I open the window? Why are you opening the window? Ajá, ok. Y la otra, it's called in here. Repitamos. It's called in here. Es el here, but it's called in here.
It's called, it's called here. Here. Okay, hagamos la siguiente. When does the museum open? When does the museum open? Open. Does the museum open? Ok, entonces ahí el when se oye más que el resto, ¿verdad? When does the museum open? The open baja. Ok, veamos esta. Is it open? Is it open? Ahí el open incrementa, ¿verdad? Porque estamos iniciando la pregunta con el verbo to be. Is it open? Ajá, veamos la number four. Aquí lo vamos a tomar también casi que como el verbo to be. Vemos que inicia con el do, ¿verdad? Presente simple, auxiliar do para hacer preguntas. Para todas las personas, a excepción de la tercera, de he, she, it, usa does. Entonces aquí igual, ¿verdad? Vamos a hacer el énfasis en basketball. Ok, do you play basketball? Repito. Do you play basketball? Ok, hagamos esta con WH. En el WH se oye más la WH y luego el basketball baja su tonalidad. How often do you play basketball? How often do you play basketball? Ok, very good. La siguiente, WH también. Where's the newspaper? Where's the newspaper? Perfect. Ahora hagamos la de verb to be. En este caso, como estamos iniciando con el verb to be, el newspaper se va a oír más entonado, más fuerte. Ok, vamos, hagámoslo. Is that today's newspaper? Is that today's newspaper? Arriba, a ver. Is that today's newspaper? Is that today's newspaper? Ok, very good. Number six. Vea que el number six es similar a la que acabamos de hacer. Light va a ir incrementado. Is that the light? Is that the light? Perfecto. Ahora vamos con WH. Recuerda que en la WH el off va a ir más bajito y la WH va a ir más fuerte. Why are the lights off? Why are the lights off? Ok, muy bien. Why are the lights off? No, el off va suavecito. Why are the lights off? Why are the lights off? Muy bien. Número 7 se hace como con verb to be, bound to. Y entonces el here se va a oír más fuerte que el resto de, la, de las palabras. Do you live near here? Do you live near here? Una vez más, es live. Do you live near here? Do you live near here? Okay, perfecto. Recuerden que es live, en este caso es live, vivir, ¿verdad? Estamos haciendo la pronunciación para la palabra. Do you live near here? Near here? Here. Here. Ok, muy bien. Vamos con una WH. En este caso la WH suena más, ¿verdad? Y el live va a bajar un poquito de tono. Where do you live? Ajá, así. Where do you live? Do you live? Ajá. Where do you live? Where do you live? Muy bien, perfecto. WH, similar al anterior, today va suavecito. What day is today? Ok, muy bien. I'm sorry. ¿Qué pasó? Me pueden ver siempre, me sacó de la presentación completa, pero siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, ahí estamos de nuevo.
Okay, number 9, la última. Es WH, entonces el tuyo baja un número. Okay. What is she doing? What is she doing? What is she doing? What is she doing? What is he doing? What is he doing? Okay, what is he doing? Doing, doing. What is he doing? What is he doing? What is he doing? Muy bien. What is he doing? Perfecto. Ahora hacemos la última. Va con verb to be. Entonces el homework va incrementado. Okay. Is he doing his homework? Is he doing his homework? Homework. Doing his homework. Okay. Very good. Doing his homework. Congratulations. You did a right, rise and falling intonation. Hicimos muy bien la entonación incrementada y la entonación decreciente. Entonces, para hacer el ejercicio en la plataforma, grabémonos en mente que siempre, siempre que vaya una WH word, va decreciente al final, ¿verdad? Es falling. Y siempre que va con el verbo to be o con el verbo do, la pregunta es rise al final, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un new share. Voy a intentar ir a la plataforma y voy a regresar a donde estaba el ejercicio. Let me see. Aquí era. Vea, entonces la primera dice, are you wearing your coat? Vea, ese coat va incremental y la pregunta comienza con el verbo to be, are you. Entonces, ¿cómo debería ir? ¿Falling or rising? Rising. Rising, ¿verdad? Porque incrementa el coat. Rising. Ajá. Va, la siguiente. What are you doing now? ¿Rising or falling? Falling. Falling, porque comienza con WH y el now se oye suavecito, ¿verdad? Estamos hablando en relación a la última frase. Ajá. Doing, doing. Ok, veamos la siguiente. What time is it? Rising or falling? Falling. 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 Falling, ok. Is it midnight? Rising. Rising or falling? Rising. 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 ¿Por qué? Porque comienza con to be. El midnight, hago más énfasis en midnight y subo un poquito el tono. Ok, veamos esta. Es WH. What color is his t-shirt? Rising or falling? Falling, ¿verdad? Porque es una WH. Muy bien. Y cuando yo digo el t-shirt, bajo un poquito. Y hago la entonación de pregunta, pero bajo el tono para decir shirt. What color is his t-shirt? Ok, number 6. Sure. Are you from Thailand? Rising. 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 Rising or falling? Yeah, rising, yes. Rising. Yeah, porque estamos rising. Iniciando con tu vida, ¿verdad? En Thailand, subo el tono. Ok, very good. Si quieren, tomen la foto a esto y espero que esté correcto, vea. Porque en teoría ya lo hicimos, solo que yo no lo voy a enviar. Yes. Ok, perfect. Congratulations, you did it. Lo hicieron, muy bien. Ok, entonces, vamos a dejar por aquí esto. Y vamos a iniciar, porque ya el tiempo está un poquito corto, pero al menos vamos a dejar planteado el tema. No estoy segura que logremos hacer los ejercicios, sino el día de mañana. Ok, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Ok, lo voy a poner un ratito en mute para que nos podamos escuchar. Muy bien. Aquí tenemos entonces there's a video. You can watch the video and they are talking about what is happening with
one of these, every one of these characters in the video. So we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situations, nine places, nine persons, and nine situations. So you have to listen and watch the video in order to complete the section 5.10 that says, answer the questions about the pictures, okay? So if you see, you have to choose the right action they are doing. So you know that when we are talking about right now, we use the verb to be, the main verb with the ing, and then the complement. Entonces, si fuera el caso de esta respuesta, his verb pajamas. Está incorrecta porque, si bien es cierto, va contractado y aquí él ve el verbo to be, pero este verbo no tiene ing. Si yo tomo este otro modelo, he's wearing pajamas, este sí, ¿verdad? Porque me cumple el requisito de que lleve el verbo to be y el verbo principal con ing. Esta es una respuesta incorrecta. ¿Por qué es, la segunda es incorrecta? Porque dice he wearing pajamas. Entonces no tiene el verb to be. Entonces recuerde que el tiempo presente continuo o ing se conforma, la estructura es el sujeto, que puede ser cualquiera. I, you, he, she, it, you, we, they. O puede ser sustituido por un nombre propio. Y luego la forma correcta del verb to be, que pudiera ser para I am, para you es are, para he, she, it is, y luego para el resto are, ¿verdad? Para you, we, and they. Y luego el verbo con el ing, para lo cual también ya dimos unas reglas, ¿verdad? De cómo se va a escribir de la manera correcta cuando hay monosílabos, cuando hay dos, cuando finalizan en consonante, cuando hay dos vocales en el monosílabo, todo eso ya lo vimos y está en los materiales, en el Drive también, si quieren consultarlo. Ok, so, I will stop this. Ok, esto lo vemos en la siguiente clase. Voy a abrir la siguiente presentación. Okay, so let me go. Let me finish this. Okay, can you watch my screen, my dears? ¿Pueden ver mi pantalla? Hello? Yes. Okay, perfecto. Okay, it says WH questions with ing. Aquí vamos a enfocarnos nuevamente en las preguntas WH, pero cuando ya estamos utilizando la forma ing. Todos sabemos que las WH words son what, qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo, why, por qué. Whom, a quién, ¿verdad? Why, ajá, ¿por qué? A ver, ¿cuál otra? How, ¿cómo? Bueno, dijimos when, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí. Muy bien. Ya, yeah. What, ¿qué? Sí, muy bien. So, begin with WH questions in the present progressive with a question like what, where, why, who, or how. Use, lo que les decía, am, is, or are, plus the ing form of the verb. For example, I have first the WH word what, the verb be am, the subject I, and the ing verb form. What I am doing, ¿qué estoy haciendo? WH word where. Excuse me, teacher. Ajá. La plataforma estamos viendo. Sorry. Sí, ya decía yo. ¿La pueden ver ahora? Sí. Yes. Ahora sí, ok. Yes, perfect. Sorry, ahí estamos. Entonces, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces vea que la estructura es WH word.
el verb be, ¿verdad? Conjugado para el subject I, y luego el verbo en ing, ¿verdad? Luego, WH word where. Where is he going? ¿A dónde está yendo él? Where is he going? Entonces, de nuevo, WH word plus verb to be, conjugated for the subject he, plus the ing form of the verb. Who? Who are you meeting? ¿Con quién te estás reuniendo? Who are you meeting? WH word who, plus the verb be are, for the subject you, and the verb, the main verb with ing, meeting. Okay? So that's the structure. So now, we have here a more clear structure, WH questions with ing, and then you say, aquí los hemos clasificado en singular, personal pronouns and plural, ¿verdad? Los singulars son am, are, para you, para tú, is, para he, she, it, ¿verdad? Y luego los plurals, que es, siempre es are, para you, ustedes, para we, nosotros, y para they, ellos. Entonces, who am I? What are you? Y luego los verbos, ¿verdad? Entonces podemos hacer aquí combinaciones. Por ejemplo, who am I reading? ¿A quién estoy leyendo? Refiriéndome a un autor, ¿verdad? I'm reading to Tom Sawyer. Estoy leyendo a Tom Sawyer. What are you speaking? ¿Qué estás hablando? I'm speaking French. Okay. When is he eating? ¿Cuándo está comiendo? He's eating at lunch, por ejemplo. Entonces aquí puedo hacer todas mis combinaciones. Y de nuevo, WH word plus the right form of the verb be conjugated plus the subject plus the infinitive. El infinitive es la misma forma base del verbo. Por ejemplo, read, speak, todo lo que está en color gris. Cry, eat, cook, tell, sleep, ski. Y el ing, ¿verdad? Por supuesto, respetando la regla. Reading, speaking, crying, eating, cooking, telling, sleeping, skiing. Aquí no hay verbos monosílabos, que son más que todo con los que hemos aplicado la regla que les he compartido. Entonces, pero esa es la estructura para hacer una pregunta con WH words. Ok, so here, ¿cómo hacemos el negativo? Ok, it's basically, decimos, cuando ya no es pregunta, sino que es una oración negativa, va primero el sujeto, el verbo to be, y luego agregamos la partícula not antes del verbo con la forma ing. For example, I am not going, you are not doing, he is not seeing, she is not playing, it is not fighting, you are not telling, we are not reading, they are not playing. Okay? So that's the negative form of to give an answer to the WH questions with ing, but in the negative form. Okay? With the using the verb be as auxiliary. Okay, so here I have the four ways, the statement, the yes, no question, the WH question, and the negative. ¿Qué es un statement? Es una oración afirmativa, ¿verdad? I am eating. Yo estoy comiendo. ¿Cómo me quedaría la pregunta para respuesta sí y no? Recuerde que las yes, no questions siempre van con el verbo to be, porque ahí simplemente es decirle, ¿estás haciendo tal cosa? ¿Sí o no? Son las posibles respuestas. Por ejemplo, am I eating? ¿Estoy comiendo? Y la respuesta solo puede decir, solo puede ser, yes, I am eating, or no, I am not eating. Are you crying? Posible respuesta, yes, I am crying, or no, I am not crying. Is he going? Is she arriving? Is it sleeping? Are we leaving? Are they arguing? Entonces recuerde que las yes no questions siempre van con el verb be. Pero las WH questions, esas ya no son de yes no, sino que precisamente por eso se llaman information questions también. Porque le estoy preguntando más. Por ejemplo, ya no es, are you eating? ¿Estás comiendo?
¿verdad? Sino que what am I eating? ¿Qué estoy comiendo? I am, entonces yo respondo, I am eating bananas. Why are you crying? Ya no le estoy preguntando, are you crying? ¿Está llorando? De sí o no, sino que why are you crying? Dame una razón. Because I'm sad, because the situation, there's a people dead or whatever. Okay, where is he going? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Verdad? Ya no digo, are you going, sino que digo, where is he going? ¿A dónde está yendo? Pido información acerca de lugar. When is she arriving? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo está arribando ella? I'm asking about a date. Estoy preguntando acerca de una fecha, ¿verdad? Why is it sleeping? ¿Por qué está durmiendo? Maybe the cat, maybe the dog. Okay, I'm asking about the reason. When are we leaving? ¿Cuándo nos estamos partiendo? ¿Nos estamos yendo? When? I'm asking about a date. Estoy preguntando una fecha, ¿verdad? Why are they arguing? ¿Por qué están discutiendo, argumentando, complaining, reclamándose tal vez? Pregunto una razón. ¿Y qué pasa con el negativo? Yo digo, I'm not eating, you're not crying, he's not going, she's not arriving, it is not sleeping, we are not leaving, they are not arguing. Pero esta negative statement se corresponde con el primero. Para la WH ya dijimos que tenemos que dar more information. You need to give more information because it's a information question. Okay, so this is your chance for practicing. Les voy a dar los últimos 5 minutos para hacer esta práctica. So I mean that you can go to the breakout rooms. Les voy a mandar esta imagen. Yo sé que para ustedes va a ser bien fácil porque ya han trabajado esto. Entonces, los voy a mandar un ratito al breakout room para que puedan completar ese ejercicio de 8 preguntitas y así concluimos el tema este día. Déjenme ver. Ok, we are 14, 15, so I will have groups of 3. Vamos a tener grupos de 3. Vamos a tener 15. Okay, so let's go to work. Trabajamos. Okay, ya les hice llegar la imagen al WhatsApp. ¿Verdad? Permíteme. Ah, es que ya lo mandó mal. Espérame, voy a buscar la imagen. Es que ella lo mandó cortado, si te fijas en el grupo. Ah, es que yo miré. Yo tomé una captura. Ya yo también la tengo, ya la busqué. Es que fui a ver el grupo primero, pero estoy viendo que ella la tomó mal. Vale. Okay, sí, la primera sería how. Ajá, how are you? La segunda sería what. Why? Pensias. Why this? No, what? 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 What is? No, porque what es qué. What is? Sería cuál en todo caso. Who creo que es. Y la primera sería. How? How? How are you? Uh-huh. La otra sería table. When your friend want to play, no. What? ¿No está así? No. Why sería ahí. Why your friend want to play?
¿Por qué quiere jugar algo así? O no sé. Why. O sería what? ¿Qué quiere jugar tu amigo? Ajá, okay. What. Ajá, ¿qué quiere jugar tu amigo? Who. Uh-huh. Pudiera ser una opción. What. La otra pudiera ser... Do you want to eat for lunch or no? No. Do you want... Ay. Aunque bueno, ya no hemos utilizado esa, ¿verdad? No, esa no. Ok. ¿Por qué? No aprecies por qué. Why. No, why sería como en el número 8, para que digamos, why are you crying? Why, ajá. Hello, hello. Hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Hola. Hola. ¿Lograron completarlo? ¿Sí? ¿Yes? ¿No? Ok. ¿Quién completó la número uno? ¿Cómo les quedó la número uno? How old are you? Ajá, y haciendo la intonation, ¿cómo quedaría? Ajá. How are you? Ajá, how old are you? Are you? How are you? Ajá, muy bien, very good. ¿Y la number two, cómo les quedó? Is it your friend, Phil? Ajá, haciendo la intonation que estuvimos aprendiendo en la primera parte de la clase. ¿Cuál iría más? Is your pencil? Muy bien. Is your pencil? Muy bien, Tati. Perfecto. Number three. Seats at your table. ¿Cómo les quedó ese? Sí. ¿Pero cuál WH usaron? Who, what, how, why, when, where. Ahí era who, ¿verdad? Who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu escritorio o en tu mesa, por decirlo así? Entonces, usando la intonation, ¿cómo nos quedaría? Who sits at your table? Muy bien, el table va reducido, ¿verdad? Who sits at your table? Table. Uh-huh. ¿Y la otra? Number four. ¿Cómo nos quedaría? Where do you live? You live? Where do you live? Where do you live? Y el live va de bajadita, ¿verdad? Where do you live? Muy bien. Where you live? Do you live? Where do you live? Muy bien. Number six. ¿Cómo les quedó number five? Perdón. When is your birthday? Muy bien. Number six. Your friend want to play. ¿Cómo les quedó? What your friend want to play? Habían, podían haber dos formas.
what your friend, pero ahí sería wants to play. Habría que agregarle la S al want. Entonces, al final la respuesta es, does your friend want to play? ¿Quiere jugar tu amigo? Yes, do you want to play? Y haciendo la intonación. What your friends want to play? Entonces, haciendo la entonación, ¿cómo nos quedaría? Rising or falling? Es rising al final, ¿verdad? Does your friend want to play? Play arriba. Y la number 7, ya para ir terminando, ¿cómo les quedó? What do you want? To eat for lunch. Instando la intonación. What do you want to eat for lunch? Va falling, ¿verdad? What do you want to eat for lunch? Muy bien. Number 8, la ¿cómo les quedó? Where are you crying? Ajá, muy why bien. Why are you crying? Ajá, y haciendo la intonación. Why are you crying? Why are you crying? Perfecto. Excellent. Excellent. Congratulations. So we were able to complete the rising and falling intonation and the WH questions with ING. Okay. I hope to see you tomorrow. If you have any questions, please let me know. Tomorrow. Okay? Take care. Okay. Bye, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow.